Nos encontramos en Tenamaxtlán, la tierra natal de su servidor, de manera que me siento como pez en el agua aquí con mis paisanos, con mis amigos, con mis familiares, que ya quedan muy pocos, pero bueno, andamos muy contentos trabajando en mi tierra que hoy cumple años, bueno, por estos días cumple años de haber sido fundado Tenamaxtlán. Entonces estamos celebrando esta fundación con fiestas, como por ejemplo ahorita va a empezar el recibimiento, luego va a haber charros que van a partir plaza y va a haber toros esta tarde. Tenamaxtlán se encuentra en la sierra y como dice su corrido, estuvo aislado mucho tiempo de la civilización, entre comillas, vamos a llamarle así. Y bueno, la carretera, la primera carretera se abrió en 1941. Por esta razón también el pueblo conserva muchísimas tradiciones muy puras. Y es un pueblo castizo donde vamos a ver contrastes étnicos, desde el indígena hasta el hombre con rasgos occidentales. También a raíz de que estuvo aislado mucho tiempo, porque no había carretera, van a encontrar una arquitectura purísima, muy bella, especialmente en las calles aledañas al centro, que ya ha sufrido algunas modernizaciones. Y bueno, pues es muy diferente. El centro de las calles aledañas, que encuentro que son muy bellas, todavía están empedradas, van a encontrar muros de adobe enjarrados con cal y luego van a encontrar mucha teja todavía. Esto es muy bonito. También tenemos puertas de madera, zaguanes con herrería, con hierro forjado, y eso es muy bonito de ver. Hay un hotelito muy económico al que pueden llegar ustedes cuando vengan aquí a Tenamaxtlán. Está el restaurante de nuestro amigo Agustín, que cocina muy sabroso. Está el Tapanco y hay varios restaurantes donde ustedes pueden comer. Ya tenemos correo electrónico en De Kiosco en Kiosco y va a aparecer a continuación en pantalla. Comuníquense con nosotros y háganos peticiones para visitar sus pueblos. Muchas gracias y vamos a seguir visitando esta tierra maravillosa, Tenamaxtlán. Pueblito lejano, aislado del mundo, pueblito que vierte sabor de nopal, por ver en tus casas espirales de humo, daría media vida, mitad y mitad. Tus casas de adobe, tristemente pobre, reflejos sensibles de eterno Belén, estrellas que brillan. Su nombre y su profesión, por favor, señor. José López Cárdenas Herrero. Don José López Cárdenas, ¿es lo mismo ser herrero que cerrajero? Porque ya me confundí. No, señor, una cosa es la cerrajería y otra cosa es la herrería. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo para mí la herrería, aquí estamos haciendo, desde luego, se nombra desde herrar un caballo. Hay que herrar un caballo, hay que hacer herraduras y hay que herrarlo. Hay que hacer las marcas para herrar una res. Y la cerrajería, esa pues ya vienen fierros forjados, o eso es para hacer puertas, ventanas, ¿verdad? Y es muy diferente. Ellos no trabajan con lumbre aquí como yo y a martillo. Ellos trabajan con electricidad, con soldadura, ¿verdad? Y ahí es donde veo la diferencia. Esa es la cerrajería y la herrería es otra cosa. Aquí la viene de hierro, así de fácil. O de fierro también. De fierro,
sí, pero el trabajo es mucho, muy diferente. Aquí le arreglamos desde un arado, desde hacer una reja para un arado, que ya no los usa la gente, ya mucha gente ni los conoce. Puro tractor. Puro tractor ahorita. ¿Y no les mandan arreglar aquí discos rotos de tractores o algo en donde pueda intervenir la herrería? Para los tractores muy poco ocupan aquí de mi servicio, solamente algunos fierros que se les enchuecan, hay que enderezarlos con la lumbre. Pero pues eso van a dar más bien con los mecánicos, ¿verdad? Los tractoristas. Pero aquí pues ya no se usan ya los arados, es lo que se usaba anteriormente. Había que arreglar el arado, desde enderezarlo, hacer la reja, cambiarle tornillos, todo eso. Hacer pues, los puyones, las abrazaderas para los arados. Y los gorguses para los otates. Los gorguses o el puyón. ¿El puyón y la pichuaca es lo mismo? No, el gorgus y el puyón viene siendo semejante. Ah. Y la pichuaca es diferente. Que le llaman rejilla también en los altos, ¿verdad? En los altos, sí, también. ¿Qué otros trabajos hacen los herreros aquí en la comunidad? Mire, yo aparte de que les hago sus marcas para que marquen el ganado la gente, a los albañiles les calzo, les afilo sus barras, sus wingos, a los señores que hacen el ladrillo, también que hacen la obra ya, todo eso les hago. Cuanto remiendito, las llaves, las chapas de las puertas, todo eso les hago yo. A ver, otra cosa, ¿qué otros trabajos hacen ustedes? Veo mucha herramienta en el suelo, muchos fierros, que me imagino que se van quedando poco a poco aquí en el taller. Mira, todos esos fierros yo los tengo ahí porque de ahí, de un pedacito de fierro así de grande, yo saco un servicio de él. Hago un clavo para una palometa de una puerta. Hago una llave para una chapa. Pues tantas cosas, hasta abrazaderas para a veces para las camionetas que se les quebran. Hago una abrazadera, tengo yo mi tarraja ahí para tarrajarla. ¿Trabajo no te falta? Bendito sea Dios que no. Ahora, estoy viendo herraduras para diferentes tamaños de pezuña. ¿Lo hacen de memoria ustedes o tienen algunos dibujitos o proyectos? No, bueno, yo ya cuando ocupo una herradura, por decir así, del 12, yo ya tengo una medida. Para el 11 la tengo de otra, del 10. Es como nosotros, ¿verdad? Cada caballo tiene su medida. Y yo entonces yo ya ando una varilla, ya tengo mi medida para sacarlas de cierto número. Sí, y ya lo haces de memoria, ¿verdad? Sí, eso ya lo traigo aquí en la cabeza. Estaba viendo el fierro calientísimo ahí cuando lo sacaron del carbón y me imagino que se ha de sentir por accidente ponerle un dedo ahí, prohibido. Pues no se lo recomiendo porque así siente feo. Ya le ha tocado quemarse por ahí. Quemado cada rato, nomás que ya estamos acostumbrados ya. Y me imagino que corre a echarse un mezcal y listo. No, mejor una cervecita, es más fresca. Tienes razón. Muy bien. Pues vamos a despedirnos. Le agradezco habernos recibido en esta herrería maravillosa que tiene cartulinas del cine mexicano de los 40, Cuando Lloran los Valientes. ¿Tiene usted registrados todos los fierros? También se le llama fierros, ¿verdad? Sí, a las marcas. ¿Fierros de RAR? Sí, sí. Y me decía que aquí se van acuñando todos esos fierros, se van registrando por aquello de que se perdió una res y encuentran el fierro en el cuero de ese animal. A ver, ¿de quién es el dueño? Aquí le pongo yo el nombre y rancho de dónde son. Y esta, por decir así, registro tengo del 82 para acá, ¿verdad? Anteriormente mi padre pues nunca se le ocurrió marcarlos, o sea, hizo muchos fierros él, pero nunca los marcábamos como los marco yo ahorita. Pues lo felicito porque es una profesión que nos habla de la historia de un pueblo, pero de muchos años, de cuando todavía se usaban los arados egipcios, donde todavía el transporte más común era el de herradura y obviamente que eran muy prácticas estas herrerías para hacer rejas, para hacer herraduras. Pues, para el trabajo del campo. Así es. Pues muchísimas gracias y vamos a seguir viendo su pueblo, que es mi pueblo, que cada vez está más bonito. Qué bueno. Les agradezco mucho que se hayan acordado aquí de nosotros y estamos a sus órdenes. Gracias, encantados. Torres de ladrillo, tan altas, tan altas. Qué fuerte sostienen los bronces de ayer. ¿Su nombre, por favor, señor? José Santana Villalpando. Don José Santana Villalpando, ¿su profesión favorita? Bueno, pues he trabajado de maestro desde muy joven, ¿verdad? Y todavía hasta la fecha estoy trabajando en eso. ¿Como maestro? Como
maestro, sí. ¿Qué clases imparte? En secundaria, que es en donde trabajo actualmente, estoy ahorita impartiendo las clases de química para los grupos de tercero de secundaria, matemáticas también, y desde los grupos de primer año, electricidad, en actividades tecnológicas. Y aparte, ¿fue fotógrafo? Fui fotógrafo mucho tiempo también, sí. Platíquenos de esa profesión que tuvo, de fotógrafo. Háblenos de la historia del pueblo, qué alcanzó a cubrir usted como fotógrafo en la imaginería de esta comunidad, y háblenos también de las fotos que vamos a ver aquí en la cámara, por favor. Bueno, yo comencé a trabajar como fotógrafo en el año de 1942, aquí. Antes había estudiado algo de fotografía en Guadalajara. Estuve con un maestro fotógrafo que era originario de Soyatlán, se llamaba Manuel Fregoso. Él fue el que me empezó a enseñar ese trabajo. ¿Y qué proyectos le encomendaron aquí en el pueblo? ¿Retratar qué? Bueno, el primer proyecto que tuve aquí, aparte de trabajar como para hacer trabajos así en particular, retratos y para credenciales y todo eso, el primer proyecto fue un grupo de maestras que estaban por titularse en el Instituto de Capacitación Federal, ¿verdad? Ahí me encomendaron una serie de fotografías para sus tesis profesionales. Fue el primer trabajo así ya más en grande que hice. Después, cuando estuvo aquí el después obispo González Ibarra, para el congreso que él organizó, todas las fotografías que se tomaron, también por encargo de él las tomé yo, desde las que se tomaron para hacer los programas de ese congreso, todo ese trabajo también yo lo hice, ¿verdad? Y pues así seguí con algunos otros contratos. Y ya hablando de la fotografía de familias, por ejemplo, bodas, bautizos, ¿qué trabajó? Bueno, pues cada que se ofrecían trabajos de esos me llamaban para que tomara, desde luego, en el templo, a la hora de la ceremonia, que tomara fotografías, y después ya en el estudio también tomaba algunas ya después que salían del templo, ¿verdad? También se acostumbraba invitar al fotógrafo a la casa para que hiciera una foto de la familia, ¿verdad? La madre con la niña. También eso, sí, aunque muchas veces preferían que esas fotos se tomaran en el estudio, ¿verdad?, en vez de en la casa, porque acá contábamos pues con más medios para que las fotografías resultaran mejor. Pues don José, muchísimas gracias por esta entrevista, y qué bueno que siga usted activo en la escuela como docente, como maestro. Felicidades. Pues muchas gracias, y pues yo pienso que seguiremos aquí todavía un poquito más de tiempo, mientras considere que todavía puedo más o menos desempeñar. Pues espero que sea mucho tiempo y por aquí nos tendrá de nuevo en cualquier ocasión. Gracias. Sí, pues muchas gracias también a usted y mucho gusto de haberlo conocido personalmente, que por referencias desde hace tiempo que ya lo conocía. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Potreros sembrados de maíz y trigo. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Para servirles, señores, aquí estamos a sus órdenes. ¿Su nombre? Mi nombre es Pedro Flores Vázquez. Don Pedro Flores, tiene un nombre bonito usted. Gracias. ¿Su oficio, su ramo, su profesión o su destino? Pues mi destino ha sido desde mi infancia ladrillero. Es un oficio que nuestro padre nos dejó a mi hermano y a mí. Y aquí estamos trabajando y haciéndole frente a la situación. Trabajamos aguas y secas y pues ahí nos lo vamos llevando como se va pudiendo. Un trabajo algo rústico, algo pesado, durito. ¿Cuántos ladrillos, cuántos adobes o tejas hacen en un día aproximadamente dos trabajadores? Mire, ahorita aquí los compañeros que trabajan como maquileros hacen un promedio de 1,000 de ladrillo, lo mínimo, pero pueden pasar del 1,000. ¿En un día? No, a la semana. A la semana. Me estoy refiriendo a la semana, sí. Entonces, un jornalero que trabaja afuera al jornal,
anda ganando 80 pesos. Y aquí un ladrillero a la semana anda ganando entre 500 y 600 pesos, pero lo mínimo son 600 pesos. ¿Por semana? Por semana. ¿Cuántos ladrillos caben en un horno? Mire, depende del ladrillo que le vayan a echar. Tenemos ladrillo de listón, ladrillo de 14 por 28, ladrillo de bóveda, para cuña, bóveda de catalana o ladrillo de lama. Pero tenemos un promedio de que más o menos alcanza a caber como un 1000 de ladrillo de listón por boca en un horno. Si usted hace un horno de 4 o 5 bocas, son 4 o 5 mil ladrillos los que alcanzan a entrar en el horno. Así es. ¿Y qué leña usan ustedes para los hornos y cómo se prepara un horno? Y dígame si lo velan, se vienen los amigos aquí, se traen un traguito o algo, o platican, o cómo es eso de velar los hornos. Mire, hace muchos años, cuando nosotros éramos chicos, había por ahí algunas personas que les gustaba la diversión, se salían con su guitarrita por ahí y acompañaban para allá los que estaban quemando. Ahí se divertían. Quemando hornos, ¿verdad? Quemando hornos. Pero ahora ya como que la situación ha cambiado. Ya para nosotros es algo duro, pues ya la quema del horno. Entonces ya ahora ya casi, digamos, ya no nos visitan músicos o guitarreros por ahí. Entonces mire, el horno lo hace uno, y ya cuando está el horno ya terminado, que ya lo enjarró uno, le echó uno su tapadera, porque hay que echarle una tapadera arriba al horno para que la última cama de ladrillo no salga humeada. Entonces consigue uno su leña, y la leña que utilizamos nosotros para los hornos es leña de monte, de cuamil, de copal, de majagua, de encino, de tepeguaje, de roble. Hay un aserradero en Ayutla que nos ha estado surtiendo también leña, pero es leña de pino, y es una leña muy corriente para nosotros, una leña mala, porque genera mucho humo. Así es. Señor, muchísimas gracias. Lo felicito por su facilidad de palabra, por su cariño, por su profesión que le heredó su padre y por su sentido del humor. Muchas gracias, paisano. ¿Y qué le parece si vamos a tomarnos un tequilita a la plaza? Pues allá nos vimos en la tardecita. O sea que allá nos alcanza. Allá lo alcanzamos. Vamos a ir ahorita a quitarnos la cascarita y echarnos un bañito y a prepararnos, porque andamos aquí pues en el jale, en el trabajo, ¿ves? Y otra cosa, hoy es sábado, es día de raya. Ahora es día de hacer la manita conchita. Bueno, pues a ver si nos invita un traguito a la noche. A la noche por allá nos vimos. Ahora mire, si ustedes quieren también tomar una foto de los hornos, cómo están, cómo se van haciendo y todo eso, hay aquí unos hornos empezados, está un horno quemado, otro que llevo yo en camino ya también para terminar. Encantado, señor, de eso se van a encargar Jesús Castillo y mi sobrino Juan José. Sus hombres son machos y muy cumplidores, mujeres que saben ser buenas mamás. Zenaida ingrata, me traes rendido desde el momento en que te conocí. Muchos amores habrás tenido, pero ninguno que es igual a mí. Tienes razón, Zenaida, ¿cómo estás? ¿Qué vendes, Zenaida? Atole blanco, miren, aquí se está, todavía por buena suerte nos quedó un poquito. Miren, este es atole blanco, se es de puro maíz, se pone a semicocer el atole, el maíz. Miren, eso, puro atole blanco, miren, de puro maíz legítimo como antes se usaba. Aquí era un pueblo muy tradicional para el atole, entonces yo aquí lo heredé de mi mamá. Mi mamá nos hacía, éramos gente pobre. Entonces, mi mamá nos hacía el atole blanco con eso. Muy tempranito nos levantábamos a las 3, 4 de la mañana a moler. Y de ahí yo era la que le ayudaba a ella. Pero eso era para la familia, ¿verdad? Para la familia. ¿Y tú qué dijiste? Hay que venderle atole al pueblo. Entonces, como yo quedé sola, con 3 de familia, yo lo sabía hacer. Entonces, empecé. Mi mamá me cargó muy buena suerte. Principalmente Dios y mi mamá,
que yo hacía, iba y la llevaba a mi mamá, la gente me decía, oye, ¿sí hiciste atole? ¿Sí? ¿Y vendes? No, pero le llevo a mi mamá, pero si quieren le traigo, ¿sí? Y en vasijitas iba y le llevaba, por así en el barrio, así empecé. Ya después nos creció la familia, hubo problemas en mi matrimonio, entonces ya empecé a hacer más, a vender por todo el barrio alto. Entonces, así fue como empecé, la gente ya había que empezaba a llevar, entonces ya fue en una burra, empecé a vender, con dos cubetas en una burra. Entonces ya me decía la gente, oye, ¿por qué mejor no mandas a hacer un carretoncito? Mira, que esto, pues esa es mi idea, pero faltaba el dinero. El billete. Hubo una persona que me dijo, ¿sabes qué? Mándate hacer tu carretón, yo te presto el dinero. Entonces, gracias a esa persona, mandé a hacer mi carretón. Porque mi carretón primero era de ruedas de fierro. Parecía que traía la carreta de la muerte. ¡Traca, traca, traca! Una tracatiza. Le digo, así fue como empecé, fíjese. ¿Y ya le pusiste llanta de aire? Llanta de aire y todo. Y tengo en mi mente ponerle llantas de motocicleta y una moto. Que Dios quiera, se me cumpla. Zenaida, dinos, ¿para qué sirve el atole? ¿Qué se acompaña? ¿Qué alimentos se acompañan con el atole blanco? Pues antes, de lo muy antes, era la comida del mexicano, de la gente pobre, su jarro de atole y su molcajete de chile. Ahora, como ya han mejorado más la situación de los pobres, ahora el platillo favorito es una carne de puerco con chilito y su jarro de atole. En mi rancho también se acostumbraba tomar el atole blanco con panocha. ¿Tú no cargas nada de eso por aquí? Sí, todo eso lo traigo, mire. Aquí traigo los vasitos, aquí traigo la panocha. A la gente se le sirve su vaso de atole y su pedacito de panocha. ¿Puedo tomar uno para mostrarles, queridos amigos? No es lo mismo la panocha que el piloncillo. Bueno, entonces, mordida de panocha y sorbida de atole. Mandele y su trago de atole. No sorbida, trago de atole. Ah, trago, no sorbida. Mexicano, para que aprendan, muchachos del Canal 7. Zenaida. Ha sido un placer platicar contigo, te felicito porque eres una mujer que les va a poner el ejemplo no solo a las mujeres televidentes, sino a los hombres, que ya nos pongamos a trabajar, por favor. Mándales un mensaje a los muchachones y a las señoras que aprendan a hacer el atole blanco, diles en breve cómo se hace. Pues miren, yo les mando un mensaje a todos en general, hombres y mujeres, que no hay cómo trabajar uno honradamente, salir uno con su frente en alto. Porque eso es lo más bonito y la dignidad de cada persona en este pueblo. Y donde quiera, que la gente que tengamos dignidad, el día que nosotros tengamos dignidad, vamos a valer mucho. Por eso hay tantas cosas, tantas atrocidades que están pasando aquí en México y donde quiera. Porque la dignidad es lo que nos está haciendo falta. El amor a Dios, eso es lo que nos hace falta para salir adelante, ser una gente feliz y seguir a lo antiguito, no como ahorita, que sus pastecitas de vaso, no, una pastita bien hecha, ¿qué es eso? Siempre a lo mexicano para salir uno fortachón y luego ser uno sano, ¿qué más queremos? Y los chamacos ya me imagino cómo están. Pues nomás si los conociera, una chula igual a la mamá. Gracias, gracias. Bueno. Bien esa mano. Bueno. Felicidades. Adiós. Te quiero y te adoro, pueblito de ensueño. En mí tus recuerdos jamás morirán. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, señor Cornelio. Su nombre y su profesión, por favor. Juan Manuel Gómez. Juan Manuel Gómez Gutiérrez. ¿Y su destino, don Juan Manuel? Trabajar en el campo. ¿Es duro el campo o es light? Más no deja de ser. ¿Más no deja o más no deja? Más no deja. Más sí deja. Más no deja de ser duro el trabajo. Pero es bonito. Tenemos que hacerlo, tenemos que comer. Don Juan Manuel, ¿en qué año nació usted y dónde? Yo nací en 1932, aquí en Tenomastlán. ¿Me decían que en esta casa donde estamos ahorita? No, aquí me cría. De edad de 5 años caí yo aquí en junta de mis padres a trabajar aquí. ¿Qué recuerdos tiene de estos corredores de ladrillo, de estas puertas de golpe, de estos muros y de estas tejas? Pues recuerdo de que
se vive muy, muy a gusto, muy en paz. Y el manipuleo aquí era de puro manejar ganado aquí en esta hacienda. ¿Vacas? Sí, ganado pues de toda clase. ¿Todavía se usaban las yuntas de bueyes y los arados de mancera y timón? Y las carretas, carretas de llanta de fierro. Esas que se llevaban las esquinas de las casas y a raíz de eso ponían unas piedrotas en la esquina a un lado de la banqueta. Esas eran carretas. Eran carretas para acarrear por lo que fuera, vamos diciendo, maíz o estiércol o hoja, pastura para el ganado, garbanzo, todo eso se cargaba. Ya para terminar, ¿qué es la confianza entre los amigos aquí? La lealtad. La lealtad, ser bueno, buen compañero, buen vecino y ayudarnos unos con otros, darnos la mano. Queridos televidentes, he ahí un consejo de un señor de pueblo que cree en la lealtad y en la amistad. Eso está bonito. Muchas gracias, don Juan Manuel. Adiós y andadas y a ustedes. Para hacer el bien. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Estamos celebrando las fiestas de la fundación de esta bella población de Tenamaztlán, Jalisco, lugar de Tenamastes. Esto hace alusión al nombre del tenamaste, que tiene tres piedras y un comal para calentar tortillas, porque esta población está rodeada por tres cerros muy bonitos. Pues como verán, aquí en esta tierra todavía tenemos caballeros para ir a lazar vacas, toros y uno que otro viejo buey. Y bueno, aquí se acostumbra a herrar todavía los caballos. Tenemos señores que tienen herrería y usted lleva su caballo para que le pongan sus herraduras. Y bueno, es un pueblo que decíamos, por haber estado aislado tanto tiempo de la carretera que va de Guadalajara a Barra de Navidad, ha conservado sus tradiciones, sus fiestas. Hay hombres muy apuestos, muchachas muy guapas, lo que sea de cada quien. Es lo principal, dijo uno de los amigos. Por aquí los esperamos, hay hoteles, hay una carretera pavimentada de Tecolotlán a Tenamaztlán. Aquí los esperamos y recuerden que ya tenemos correo electrónico en kiosco. Va a aparecer en pantalla nuestro correo electrónico. Comuníquense, escríbanos e invítenos a sus pueblos para reseñarlos y que los televidentes puedan visitar estas poblaciones y además conocerlas. Muchas gracias y desde mi tierra natal me despido muy orgulloso aquí con mis coterráneos. Gracias. Mujeres que saben ser buenas mamás. Los hombres trabajan con yugos y aperos y todos los niños se van a estudiar. Te quiero y te adoro, pueblito de ensueño. En mí tus recuerdos jamás morirán. Me pareces grande, de extensión pequeño. Te llevo en el alma. Mi
encontramos en Tenamaxtlán, la tierra natal de su servidor, de manera que me siento como pez en el agua aquí con mis paisanos, con mis amigos, con mis familiares, que ya quedan muy pocos, pero bueno, andamos muy contentos trabajando en mi tierra que hoy cumple años, bueno, por estos días cumple años de haber sido fundado Tenamaxtlán. Entonces estamos